Hola gente querida, las listas de difusión para WhatsApp. Lo primero es cuidar la hora en la que la vas a mandar. Trata de no mandar en horarios en los que a vos te queda cómodo, pero para la gente recibirlo no está tan bueno. Lo segundo, trata de armar comunidad. Hay dos tipos de lista de difusión. La que vos mandas productos o servicios para vender y la que vos decís, gente, tengo una lista de difusión donde te voy recomendando tips, donde te voy pasando contenido. Si querés recibirla, sumate a esta lista. Esa segunda, a mi criterio, es la mejor. Y lo tercero, usa la lista de difusión para todo. Usala para mandarle contenido a tus clientes, usala para generar algún tipo de discusión, planteos, usala con tu equipo de trabajo, usala con tus proveedores. Es increíble cuando le das un buen uso a nuestras benditas listas de difusión. ¡Nos vemos!